palmas bien calientes y la fresca que de a poco siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Juana la porota y hasta el viejo Tomás, acercándose la gente, los hijos de la Clarita y la Claridad, esos días diferentes. Es la ley. En la arveja espera. Empieza por la panza. Y cuando llega la mano, nadie la puede parar. Nadie la puede parar. Arveja esperanza que se sube a la cabeza. Pero empieza por la panza. Y cuando llega la mano. La música surgió por inquietud del auxiliar. Estábamos conversando con Nancy y bueno, ella ya desde el año pasado venía con ganas de hacer la música y se ofreció para hacerla. Después conversando con Mariana, la profe de plástica, que sí, qué sé yo, ya empezamos a movilizarnos, se lo propusimos a la asociación cooperadora, la cooperadora dijo que sí y bueno, nos pusimos a trabajar para hacer la buceca y la idea era, si bien es recaudar fondos para seguir trabajando por la escuela, también es tratar de acercar a la comunidad y de generar encuentros entre la gente, de la comunidad, que se genere un espacio donde la gente se pueda encontrar en una situación distinta. Entonces, bueno, surgió la posibilidad de hacer la buceca, inclusive se vendió bueno, la tarjeta para la buceca, pero para aquellos que no les gusta la buceca o no querían comerla, se hicieron empanadas, panchos, para que no sea solamente para la gente que iba a comer buceca, sino para que sea abierta a toda la comunidad, más allá de que les gustase o no les gustase la buceca. Realmente la buceca se hace antiguamente se hacía con el cuajo. Posiblemente la gente que lo siga haciendo, gente mayor, lo hará con el cuajo. Yo hice dos clases, una con pollo, pero como disfrazando o no yéndome de la receta, ¿no es cierto?, de lo que es la buceca. Pero sí, como para aquella persona que no le gusta el mondongo, le puse pollo. Puse chorizo, ¿no? A las dos le puse igual. Lo que pasa es que separé, de un lado le puse el pollo y el otro le dejé el mondongo. Carne, todo cortadita. Hay 7, 8 clases de poroto distintos. Está el colorado chico, el colorado grande, el paliar, el de manteca, el negro. Entonces cuando vos le das ese toque a la buceca de colorido, más que nada, y aparte para que conozcan la cantidad de porotos que hay, ¿no? La lenteja naranja, la lenteja verde, el lentejón, que es mucho más grande que la lenteja. Y bueno, herví anteriormente todo eso como para tener algo para aliviar el trabajo, digamos, ¿no? Porque hacer buceca para 100 y pico de personas no es muy fácil. Qué bueno, bien, contentos, que es lo más importante. Y por los comentarios de la gente, que la gente se fue contenta porque, bueno, alguien por ahí me decía que le había pasado muy bien, que no pensaba que iba a poder repetir buceca y pudo repetir buceca, o sea que pudieron, lo que me planteaba es que bueno porque pudieron probar la buceca con mondongo y la también sin mondongo, así el hecho de poder repetirla la buceca se le generó esa posibilidad también. Y bueno, también el modo de encontrarse con gente en otra situación, conversar, estar más distendido. Entonces, bueno, está buenísimo que también la escuela pueda abrir las puertas y generar esos vínculos comunitarios. Así que más allá de que, bueno, también estaba el objetivo de recaudar para poder, hay muchos, desde Cooperadora hay muchos proyectos que vienen desde hace tiempo arrastrándose y no podemos lograr cumplimentarlos.
Y bueno, seguimos trabajando para que en algún momento poder llegar a cumplirlo. Como por ejemplo el de pintar la escuela, sobre todo el frente está bastante feo. Ya el año pasado con el tema de los murales se pudieron pintar dos paredes. Entonces bueno, la idea es ir pintando aunque sea de una o dos paredes y hasta lograr terminar pintar toda la escuela. Queremos ampliar la sala de computación, es decir, proyectos hay muchos, lo que pasa es que no todo, no se puede todo junto. Y amén de eso es también, vivimos en una... En un lugar donde no hay muchas cosas como para poder salir, y esto nos viene bien, juntarnos, que los papás, los chiquitos vengan a la escuela, que se integren a la escuela, o sea que yo la pasé muy bien, la gente la pasó muy bien, lo manifestó, y bueno, y espera que esto se repita. E incluso, no sé si no lo vamos a decretar una vez por año a la Buseca. 17. Qué linda que estás. Espero a los asaltos, así juego la botellita con vos. Mi bomboncito, qué excitante que estás, tendrías que saberlo. O el grupo Tiziana, que bueno, fue con colaboración del municipio. Yo divisaría la tierra. Después bailaron los chicos de acá de Mosconi que están en la peña folclórica. Ellos bailaron, le hicieron varios números. Se surgió la guitarreada esta, entonces la verdad que con gente de acá de Mosconi y gente que no era de acá de Mosconi, creo que eran de 25, no sé exactamente de dónde eran los chicos, que bueno, tuvieron guitarreada largo y tendido, así que bueno, bien, contentos, que es lo más importante. Lo que estamos proyectando, así que bueno, eso lo pensamos hacer para el mes de julio, porque como nosotros, esto va a ser una comunidad chica, todos vamos conversando y sobre todo con las instituciones del pueblo. Sabemos que el mes que viene va a ser un evento al jardín, entonces me parece que es ir organizándonos también nosotros como instituciones, no hacer todo junto y entre todos nos podemos beneficiar. Es decir, si podemos establecer acuerdos, somos toda una gran familia acá. Los nenes que vienen a la escuela son nenes que vienen del jardín o de otras instituciones que participan. Entonces, ya estamos proyectando para julio, porque ya sabemos que junio hay un evento que organiza otra institución. Entonces, hacemos un parate, ya hicimos nosotros. Es ir por turno y me parece que eso es lo más saludable para todas las instituciones y para la gente también, porque se le da una variedad de eventos colaborando en distintas instituciones y no siempre en la misma.